Como ya lo sabes, estamos realizando el tercer sorteo del canal de una consola de esta generación. 4 pares de pendientes Potara de Black, 4 sets de esferas del dragón, tanto de estrellas negras como las normales, scouters de Dragon Ball y los mangas en japonés. Y todo esto para los suscriptores del canal, así que si quieres participar únicamente tienes que estar suscrito, ser participativo, activar la campanita y dejar tu like para apoyarnos y así continuar haciendo los sorteos trimestrales. Y gracias a los sorteos anteriores ya has podido constatar que nuestros sorteos son reales, en directo y sin videos editados. Así que muchísimas gracias por su participación y bueno, ahora sí disfrutemos del video. Hace algunas horas fueron saliendo datos de la nueva película de Dragon Ball Super, igualmente de esta misma serie, ya que está dentro de su recta final. A continuación te traemos lo más importante acerca de Dragon Ball Super y en un video que te dejaré en la descripción estará lo más importante de la misma película. Iniciamos con las audiencias de este penúltimo episodio que pasó este fin de semana. En primer lugar ha quedado Sasae-san con 10.3%, Detective Conan en segundo con 7.7%, One Piece en tercero con 5.0%, Dragon Ball Super ha escalado hasta el cuarto lugar con 4.7%, Pokémon Sol y Luna en quinto lugar con 4.1%, Juguito Petricure con 3.8% en sexto, Taimbokan con 3.7% en séptimo, Chaun la Oveja con 3.4% en octavo, Jorge el Curioso con 3.3% en noveno, y en décimo The Snack World con 3.2%. Sin duda alguna que en el resto del mundo este quedaría en primer lugar en todos los lugares seguramente. Ahora bien, hablando del último episodio de Dragon Ball Super, nos han dado un mensaje bastante interesante. En el episodio 131, como sabemos, es el último de Dragon Ball, sin embargo, como era de esperarse, se tiene una escena especial de la película al final del episodio. Así es, de la película para este diciembre. A continuación te comparto la foto compartida por uno de los productores que nos ha compartido esta información. En el teaser trailer comienza con Goku diciendo: "Entonces vamos a empezar", mientras que se calienta enfrente del enemigo. El enemigo se prepara con esa figura y aura con apariencia que probablemente le indique ser un Saiyajin. En una entrevista reciente, el autor Akira Toriyama dijo algo sobre un enemigo especial. Pero, ¿quién es ese enemigo especial? Sin embargo, en el episodio final del anime, aunque se pase en televisión, la conclusión tendrá una escena especial de la película. Al terminar dicho episodio, esperen a verlo. Sin duda alguna sabíamos que sería algo referente a la película en el último episodio. Y se ha cumplido tal cual lo imaginamos. Veamos qué tanto nos spoilea, ya sabemos que los japoneses son expertos en el spoiler, dándonos sinopsis semanas antes. Pero bueno, ahora vamos con un tanto de información más interesante. Referente al último episodio, algunos actores de doblaje japoneses han estado realizando algunos comentarios sobre el final de la serie, e incluso Toyotaro. De hecho, el mensaje de Toyotaro es más impresionante todavía, y son solo unas pocas palabras. Toyotaro dice lo siguiente: "Amigos, el último episodio es demasiado bueno. Vas a llorar". Con eso nos está haciendo quizá una referencia a lo que todos experimentamos con el final de Dragon Ball GT. Cabe resaltar que Toyotaro ya lo ha visto aparentemente. Ese maldito Toyotaro se nos ha adelantado como 3 días. Pero bueno, ya estará en su momento y daremos nuestro veredicto de si realmente nos ha hecho llorar. Vamos con los comentarios de los seiyus japoneses respecto al final de Dragon Ball. Primero un comentario del doblador de Vegeta sobre su personaje. En Dragon Ball Super, Vegeta realmente se convirtió en un buen padre. Está totalmente adaptado a la vida de la Tierra. Aunque empezó como un villano, ahora se estableció con una familia en la Tierra. De la película La Batalla de los Dioses hasta Dragon Ball Super, pude retratar varios aspectos diferentes de Vegeta. En La Batalla de los Dioses, incluso comenzó a bailar, mientras luchaba por su propio bien y se preocupaba solo por ser más fuerte. En Dragon Ball Super luchó por el bien de otros por primera vez, por el bien de ser el padre de una familia en la Tierra, y por el bien del universo. Actuar como mentor de Kiabe también fue algo inaudito. Yo esperaba algo como: wow, Vegeta le está dando lecciones, y luego le juró ganar y traer de vuelta a Kiabe a la vida. E incluso empezó como alguien malo y ya no es tan malo. Es muy conmovedor ver cómo la gente puede cambiar, incluso los alienígenas. Aunque no he cambiado intencionalmente mi rendimiento, creo que durante un periodo de tiempo largo eso cambia a que siquiera se entienda, así como la gente se desarrolla en el tiempo. Creo que por tener una familia, la naturaleza de su fuerza ha cambiado. Antes de eso solo le importaba ganar, pero al reconocer la fuerza de sus oponentes y su propia debilidad despertó la verdadera fuerza, además de simple fuerza física, y creo que así fue como consiguió el power-up diferente a Goku, ¿no es así? Esa es la sensación que tengo. Destacado del episodio final. Todos ustedes fans, por favor disfruten del clímax de Dragon Ball Super, pero no es como si este fuese el final de Dragon Ball. Espero poder darles las emociones de nuevo en un futuro. Venga, que también este ya lo sabe, no, obviamente no puede terminar Dragon Ball así como así. La película y el futuro de la serie seguramente se enfocarán en algo diferente, pero realmente que va a volver. Ahora con lo siguiente, veamos el comentario de la voz de Ten Shin Han.
sobre el personaje y el final de Dragon Ball. Toriyama Sensei participó en Dragon Ball Super en todos los frentes y usted puede decir a la trama que se valora los antiguos personajes. Me alegra que esto haya sido elegido como uno de los 10 guerreros del Torneo del Poder en cuanto a Tenshin Han se habla. Y que tuvo su tiempo para brillar, es muy gratificante el Shinki Kohu, que haya sido útil y haya sido alabado por el señor Bill. Todavía intento conocer mi lugar, pero estoy muy agradecido. Además de esto, el Torneo del Poder tuvo muchos momentos que te hacen decir, oh, ellos entendieron eso. Desarrollos que mantenían los antiguos tanto felices como los actuales fans del manga. Me alegra ver las batallas del maestro Roshi. Asumí el papel y esto en Dragon Ball Kai. Al principio tenía cierta presión, pero con Dragon Ball Super fui capaz de relajar y ejecutar esto de algo más natural. Además, hice de 16 en Dragon Ball, entonces, como colega de Android de 17 y 18, me alegro teniendo este papel. Sobre el final de la serie. He oído que el director Ryota Nakamura pasó unos 3 meses dibujando los guiones para el episodio final. Habíamos terminado la sesión de grabación y por lo visto, su calidad es suficiente para hacerme creer que es increíble. Creo que podría terminar siendo un episodio final increíble en términos de la historia. Hay muchas escenas que hacer con los corazones y los fans y como fan también quiero ver esto pronto. Ahora un comentario de la voz de Piccolo sobre el personaje y el final de Dragon Ball Super. El arco de supervivencia del universo de Dragon Ball Super se asemeja al Tenkaichi Budokai. Piccolo apareció como Ma Junior, así que me alegro de que esto vuelva a empezar en la raíz, pero a diferencia de un humano en el Tenkaichi Budokai es un formato de Battle Royale, permitiendo este tipo de combinaciones en sus batallas. Este aspecto me parece un buen progreso. En Dragon Ball Super Piccolo pasó más tiempo actuando como camarera de Gohan que luchando, mientras que en su propia manera se divierte también al hacerlo. Me alegra que Piccolo haya logrado luchar junto a Gohan en el Torneo del Poder. Dragon Ball Super es una serie extremadamente inusual y popular en todo el mundo. Recientemente he sido invitado a convenciones de cultura, pop, anime y manga en todo el mundo. Y no me importa qué país vaya, siempre tienen cosplayers de Dragon Ball. Normalmente los países tendrán algunas series japonesas con las cuales están entusiasmados y otras con las cuales no están, pero Dragon Ball es popular en todos los lugares. La popularidad trasciende naciones. Y ahora Dragon Ball Super dejó de ser un simple cuento y bien triunfó sobre el mal. Lo que creo demuestra que Dragon Ball está creciendo también. Una gran variedad de personas y asistentes de niños, estudiantes, así como adultos están relacionados con dicha serie. El equipo y actores hacen lo mejor para contemplar a todos. Comentarios sobre el episodio final. Dragon Ball se ha convertido en una serie para todas las generaciones y para todo el mundo. Creo que el episodio final será agradable no solo para los niños, sino para todos los adultos. Mientras que este episodio marca el final de la serie de televisión, ahora espero que probablemente vaya a empezar de nuevo. Por supuesto, todos deben estar ansiosos por la película de diciembre, pero también esperamos lo que sucederá después. ¡Ya! Todos los actores lo están confirmando, quieren más Dragon Ball y seguramente que lo tendrán. Ahora vamos por el comentario del androide número 17. Comentario especial de la voz de Androide 17, sobre el personaje y el final de Super. Sobre el número 17, no pensé que 17 apareciera en Dragon Ball otra vez, me hizo bastante feliz. Tengo los juegos, pero nunca soñé que sería capaz de recrearlo en el arco de supervivencia universal que Toriyama Sensei propuso en el borrador original. No solo eso, sino que ser activo como uno de los personajes principales y permanecer hasta el último episodio me llena de emoción. Fue interesante interactuar en varios personajes en este arco, así como en el arco de Cell, junto con Gohan, Goku y Freezer, pero al final poder luchar contra 18 es lo que me hizo más feliz. A diferencia de 17 antes, ahora tiene una familia e incluso hijos adoptivos y protege una isla. No importa cómo lo mire, siento que seguramente debe haber sido influenciado por 16. De todo el arco de supervivencia del universo, los episodios que dejó la mayor impresión en mí fueron el 86 y 87, donde conoce a Goku por primera vez y lucha contra él. Y se conocen en aquel entonces, fácilmente se puede sentir cómo es que la resistencia aumentó. Y mientras el tiempo pudo haber pasado en la historia, puede realizarse naturalmente. Sobre el final de Dragon Ball Super, seguramente nadie habría predicho que 17 quedaría al episodio final, desde que parecía que murió explotando, ¿verdad? Es curioso que los últimos sean Freezer 17 y Goku, estos tres se unen, y no será solo una batalla, será una reacción química increíble. Toriyama Sensei proporcionó el borrador original, así que seguro que el clímax queda impecable. Creo que todos estarán contentos con esto, será una conclusión muy parecida a la de Dragon Ball. Estoy ansioso por Toriyama Sensei, pensando en lo que viene a continuación para que pueda dar a conocer todos de nuevo. Interesante también este mensaje del actor de 17, ¿no es así? Continúan hablando acerca de lo que se viene después de Dragon Ball y la película. Perfecto, creo yo. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejarnos su like, compartir y comentar.
suscríbanse si no lo están y así no se perderá ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también pueden pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, en el cual hacemos directo casi diario. Canal de Twitch y demás que también estarán en la descripción. Y mi Twitter para enterarte de todo más rápidamente. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero, chao.